Hello, this is Bishop William J. Denninger, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is the lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including television, radio, press, internet, and film production, all in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. Father Son Amen. Yo pensaba que la única manera de poder ser feliz era teniendo fama, dinero, éxito, bienes materiales, placeres, etc. Qué equivocado estaba. Gracias a las oraciones de mi madre y ayudado por un grupo de amigos católicos pude volver a casa. Mi fe católica se volvió en el centro de mi vida. Con Dios ahora he encontrado paz y verdadera felicidad. Vengan a casa. Visiten CatólicosRegresen.org hoy. Pax Christi Multimedia presenta En Fuego, predicación poderosa de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa En Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Mi nombre es Oscar Daniel Erives. Les damos las gracias a ustedes que nos sintonizan a través de la televisión, de la radio, la radio católica. Bienvenidos todos ustedes a través de YouTube, de Facebook, de cualquier medio de comunicación social. Les damos una grata felicitación por sintonizar este programa, porque sabemos. Que después de estos 30 minutos no van a ser los mismos. ¿Y sabe usted por qué? Porque cuando se predica la palabra de Dios con poder, ese Espíritu Santo llega, riega esa palabra que se siembra y va a dar frutos. Y tenemos a un invitado muy especial el día de hoy, nuestro hermano Miguel Murillo. Bienvenido, hermano. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Hoy estamos listos, preparados para seguir adelante predicando la palabra de Dios. Amén. Tenemos un precioso tema el día de hoy. Se titula si has perdido la paz. Y bueno, el padre Pío me viene a la mente que le decían acerca de la paz y él decía, bueno, ¿cómo voy a saber acerca de la paz si nunca he tenido la paz? Sí. Porque toda su vida tuvo tribulaciones, persecuciones del demonio. El demonio lo agarraba físicamente, lo golpeaba, amanecía todo moretoneado, todo ensangretado, donde el demonio peleaba con él toda la noche por las almas que se iban a convertir. Y sabes qué, tú que nos escuchas... Tú puedes tener esa santidad que tiene el Padre Pío. Todos fuimos llamados a esa santidad y Amén. nuestro Señor Jesucristo dijo: Mayores cosas harán en mi nombre. Amén. Entonces, si Él resucitó a los muertos, si Él resucitó, ¿qué, ¿qué tantas cosas a los paralíticos los sanó? ¿Qué no podremos hacer nosotros en el nombre del Señor Jesús? Amén. Y bueno, tenemos eh, dos lecturas especiales y un salmo. Vamos a empezar, si gusta, con la primera lectura. Adelante, hermano. La palabra de Dios se encuentra en Juan 20, 19 al 20. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y los costados. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y fíjese qué bonito tema, qué bonita palabra eh, nos da el Señor hoy. Quizás nosotros hemos perdido la paz por muchas situaciones, hermanos. Quizás eh, las personas sí. que nos estén mirando a través de este programa, de, es, de esta predicación, este, han perdido la paz en ocasiones, quizás por una enfermedad, quizás por un hijo o una hija que está fuera de su casa. Hemos perdido la paz por algunas uh, intranquilidades que vivimos en este mundo. Pero vemos el pasaje como los discípulos de Jesús estaban reunidos, estaban encerrados, porque les habían quitado algo muy valioso. Habían perdido a un, una persona que los estaba guiando. Una persona que les daba la vida. Y como dijo usted al principio del programa, Jesús sanaba a los enfermos, eh, levantaba a los paralíticos. Amén. Y así Amén. hoy el Señor en este tema te quiere levantar a ti. Hoy quiere sanar y quiere llegar al centro de tu vida: al centro de tu casa, al centro de tu familia, al centro de tu hogar. Amén. Hermano. Así es. Es algo bien precioso esta lectura de los evangelios. Y le recomendamos a usted, si nunca ha leído la Biblia, se recomienda que se empiece con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque es la vida de Jesús y Ajá. es lo más fácil de, de la lectura, se puede decir en la Biblia. Si nos ponemos a leer el Antiguo Testamento, en Levítico, que son puras leyes en números, eh, actualmente estoy leyendo yo números, Ajá. y la verdad es que hay muchas leyes eh, sobre la tradición judía, entonces se va a confundir uno. Los invitamos a que empiecen con el Evangelio. Y aquí dice... Ese mismo día, el primero después del sábado, o sea, el domingo, el domingo, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Así a es. los de su misma raza, ¿por qué? Porque los andaban persiguiendo, a Jesús lo crucificaron, ¿y qué es lo que pasó? Inclusive todos corrieron. Juanito era el único que estuvo ahí con, con la Madre Jesús María y con, las, y con la otra María. Todos amén. corrieron y tuvieron miedo y seguían encerrados. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Tenemos miedo y seguimos encerrados en esos miedos y es por eso que no tenemos la paz. Así es, hermano, amén. Y fíjese que en el mundo en que vivimos, vivimos con muchos miedos, incluso amén. hasta seguir a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos lo estaban esperando. Pero nosotros en esta vida vivimos con miedo y algunos nos da miedo hasta predicar la palabra de Dios. Eh, muchos nos dicen, eh, ¿quieres dar un tema? No, no estoy preparado. <laughs> Nadie está preparado para poder predicar el Evangelio de Dios. Solamente deja que Amen. Jesús entre en tu corazón y en tu vida. Esperar el momento en que llegue Jesús te diga, la paz esté con ustedes. Jesús se, se mostró ante los discípulos después de su resurrección. Lo mataron los judíos, lo crucificaron injustamente. Así dice la palabra de Dios. Pero fue una victoria tan grande cuando regresó con ellos. Amén. Se alegraron, dice, se alegraron. ¿Por qué no dejas que Jesús entre en tu vida y en tu hogar? Y te dé la alegría que tanto esperas en este mundo, hermano. Lo que pasa es, es difícil, ¿no? Yo recuerdo que a mí me hablaban y me hablaban, ¿sabes qué? Ve a misa, acércate a misa. No, es que yo voy a misa cuando yo quiera, o cuando yo <laughs> sí. lo sienta, pues nunca lo sentía. Y, y nunca iba a misa no, porque queríamos. no lo sentía. Y me insistían y me insistían, hasta cuando tuve muchos problemas, que perdí esa paz, que ya no pude controlar yo mi vida, supuestamente, entre comillas, porque Ajá. quiere uno controlar. Y cuando está todo fuera de control, que pierde uno su matrimonio. Que se le está viniendo abajo la economía, que, se, que tiene problemas de salud, entonces no hay a uno que hacer. Pierde esa paz, pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que llegó en ese preciso momento, Amén. como dice aquí en el Evangelio. Llegó, dice, y se puso en medio de ellos. No tocó la puerta, y luego eh, le, le pregunta a Pedro, ya me lo imagino, ¿no? De repente tocan la piedra y luego, ¿Who is it? le pregunta, <laughs> le pregunta sí. a Pedrito. No, Jesús entró y se puso en medio de ellos, porque ya venía. En espíritu. Amén. En, en esa resurrección. Entonces atravesaba paredes. Y así es lo espiritual. No hay una materia que se pueda decir que puede pasar a través de paredes y todo. Porque llegó ya en, en ese cuerpo glorificado, resucitado. Amén. Y se puso en medio de ellos. Y así debe estar en medio de nosotros, Jesús. En el centro de nuestra Amén. familia. Ah, vemos que ellos estaban asustados por lo que había pasado. Por lo que habían cometido con el nuestro Señor Jesucristo. Quizás a ellos le robaron lo único que tenían, porque ya habían vivido una vida con él y habían pasado muchas cosas para poder llegar al punto de que se los quitaron. Mi hermano, nosotros como humanos, por ejemplo, eh, si usted pierde su cartera, usted en su cartera eh, trae sus documentos, su licencia, su seguro social, ¿qué hace usted para poder encontrarla? Quizás... Podemos dar una recompensa. Quizás podemos dar el dinero que tenemos dentro de la cartera y que nos regresen los documentos, la cartera con todo lo que tenemos. ¿Qué has hecho tú, hermano, si has perdido la gracia de Dios? Si has perdido la paz del Señor. ¿Qué tanto luchas por recuperarla? Y estoy hablando en familia. ¿Qué hacemos nosotros para recuperar la paz de Dios? Esa gracia de Dios que hemos perdido. Ellos habían perdido a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo les había dicho, espérenme, ¿cuánto tiempo va a pasar y esperar a que Jesús entre en tu vida, en tu familia, para que recibas esa paz que Dios te ofrece? Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, que la paz que nuestro Señor Jesucristo nos da no es la paz que da el mundo. Amén sino que es la paz interior espiritual central mental para poder vivir bien en comunión en relación hasta nuestra familia y nuestros hijos hermano y podemos hacer cosas realmente increíbles me viene a la mente San Juan Bosco por ejemplo San Juan Bosco tenía colegios de niños y él tenía problemas por mayor, pero se dice que cuando San Juan Bosco tenía un problema bien fuerte de los más fuertes que tuvo en su vida, es cuando más estaba alegre y más sonreía y la gente automáticamente ya sabía que estaba pasando por problemas muy difíciles. Porque entre más alegre estaba él, más problemas tenía. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Tenemos un problema, perdemos la paz y nuestro rostro, ¿qué es lo que pasa? Lo refleja, ¿verdad? Lo Uno puede ver a los ojos a una persona y puede ver lo que hay en ese rostro, en esa alma. Sí. Eh, que no hay paz. Sí. Incluso, mire, le voy a comentar un poquito nada más. Me encontré a una persona eh, y conocida mía y le digo: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Y su esposo? Bien. Y con la sonrisa en la cara. Y está segura que está bien. Dios nos ha regalado algo, eh, mi hermano. Un poquito de lo que nos. Eh, eh, la perseverancia que hemos llevado nos ha regalado un poquito de discernimiento para poder nosotros ver el reflejo de la persona. Esta persona tenía a su esposo en la cárcel no. y me estaba diciendo que estaba bien. Algo dentro de mí me dijo, no está bien, algo no está bien, sigue le preguntándome. Y le pregunté, ¿de veras está bien? Y dice, no. Y se puso a llorar y dice, mi esposo está uh -huh. en la cárcel, ¿qué pasó? Y ya me comentó esto. A veces muchos nosotros reflejamos lo que no somos. Lo que no sentimos por dentro. Queremos tener máscaras, ponernos máscaras y reflejar una paz que no la tenemos. Yo te invito, hermano y hermana, a que en esta lectura, en este día, que tú nos ves a través de este programa, empieces a conocer un poquito más y dejar que Jesús llene los corazones de tu familia. Que la paz que nos da el mundo no es la misma paz que nos da nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que nos regala el mundo nos regala satisfacción y paz, nada más por un momento. Así es, así es. Así es es momentánea porque el pecado, si fuera nada más malo y se sintiera uno mal, nadie lo haría. Ajá. Pero el pecado en sí trae cierta satisfacción y se puede decir cierto gusto. Ajá. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Viene la conciencia, viene el Espíritu Santo que nos recuerda: eso que estás haciendo está mal. Amén. Eso que engañas a tu esposa está mal. Eso que te vas a emborrachar, eso está mal. ¿Por qué? Porque la conciencia es Dios que está entrando en uno y te está diciendo: Yo quiero algo mejor para ti. Yo te amo, tú eres mi hijo amado. Amén. La paz esté contigo, te dice. Aleluya. La paz esté contigo. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho. De ver al Señor, les mostró, o sea, los signos para que ellos supieran por lo que tuvo que pasar por esa cruz y como cristianos no es un camino de rosas porque a veces creemos que el seguir a Jesús es un camino de rosas sí. y siempre vamos a estar contentos y tener paz siempre. Amén. El Señor nos va purificando también poco a poco. Sí. Y fíjese um, a nosotros nos muestra diariamente el caminar de nuestra vida espiritual y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra situaciones difíciles, pero quizás es el camino que tenemos que seguir para poder nosotros entrar en ese círculo de paz que necesitamos. Quizás a veces nosotros eh, podemos entrar en una, eh, eh, en una depresión. Pero tenemos que pasar por eso, para que nosotros reflexionemos que no solamente necesitamos de doctores, sino necesitamos del doctor de doctores, que es nuestro Señor Jesucristo, que da la paz del mundo, que da la paz en tu corazón, que da la paz en tu familia y que da la paz en todos los lugares que nos encontremos, mis hermanos. Amén. Y sin Él, como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice, yo soy una de las verdades o uno de los caminos. Yo soy la verdad, Amén. el camino y la vida lo está usando singular porque es el único y no hay otro fuera de él. no hay salvación y eso lo creemos por fe. hermanos, estamos a punto de finalizar este primer segmento de su programa católico en fuego, predicación poderosa de la palabra de dios. vamos a continuar en unos instantes con este precioso tema. nos acompaña en, en este día el hermano miguel murillo de la ciudad que radica en minde, nebraska, verdad, si no me equivoco. O sea, en Bertrand, que uh -huh. está cerca, es un, un pueblo cerca ahí del, de Minden o ando completamente equivocado? Holdrich, <laughs> cerca de Holdrich. Ok, cerca de Holdrich. Bueno, pues bienvenido, vino desde allá, como a 3,000 millas de lejos. Bueno, no tanto, <laughs> pero vino y gracias por estar aquí en el estudio. Uh -huh. Ahorita regresamos. Es un placer. Eres mi paz, mi amor y alegría. Cuánto daría por contigo estar. Tantas cosas que tú a mí me has dado, te alabo mi Señor, eres la fuente que habita en mi mente, en tu presencia siempre quiero estar, sigue fluyendo en mí a cada instante como un manantial. Quiero sentir que mí tu grandeza. Fluye en mí, fluye en tu presencia. Hola, mi nombre es José Luis Ochoa Rodríguez. Pertenezco a la iglesia Santana de Lexington, Nebraska. Los invito a que sigan viendo este programa en fuego. Hermanos y hermanas, continuamos en su programa Católico en Fuego, predicación poderosa de la palabra de Dios. Nos acompaña nuestro hermano Miguel Murillo de la ciudad de Bertrand, Nebraska. Ahora sí, sí. Yo, yo andaba por otros lados <laughs> en el mapa. Qué bueno que está con nosotros. La verdad, es, es un placer que esté aquí predicando la palabra de Dios con ese poder, con esa unción que el Señor le ha dado. Eh, sabemos anteriormente, él había comentado de esa preciosa conversión que él tuvo, al igual que yo, al igual que la mayoría de los que estamos aquí. Tuvimos una conversión ese encuentro personal con jesucristo y llegamos a ese tema como el que estamos tratando si has perdido la paz y todo el mundo todo ser humano busca la paz pero andamos buscando en cosas equivocadas Así ese es, es el problema y tenemos otra lectura que se encuentra en segunda de corintios en el capítulo 13 versículo 11 adelante hermano miguel la palabra de Dios dice, finalmente hermanos estén alegres, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Fíjese qué bonita recomendación después del Evangelio que hemos leído. Eh, finalmente dice. Finalmente, hermanos, estén alegres. Finalmente, hermano, al cuando el Señor entra en tu corazón, en tu hogar, y que el Señor te da la paz, finalmente es una alegría muy tan grande que vivimos dentro de nuestros corazones. Está hablando usted de que cuando eh, el Señor nos tocó y, y nos, nos llamó a su rebaño, y la Amén. conversión está haciendo día con día que estamos eh, progresando y viviendo esa paz que Jesús nos regala. Quizás. Uh, a usted lo, lo, lo llamó de una manera, a mí de otra. Pero cuando nos miran en la calle, las personas dicen, ¿por qué estás tan alegre? ¿Por qué nunca te hubieran enojado? Es que estamos viviendo una nueva era en Jesucristo. Una nueva persona que nos ha transformado para poder seguir adelante. Y nosotros somos el pilar de la casa y la alegría de la casa. Y cuando el Señor nos manda a llamar y nos da alegría a nosotros. Le reflejamos esa alegría a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros Amén. hijos. Y, y el mundo puede ver, porque ven algo en uno y dicen, yo quiero lo que tiene esa persona. ¿Qué es lo que tiene esa persona? Tiene algo sí. diferente. La manera de que ve es diferente. Amén. Me acuerdo con una película de Vicente Fernández que decía, eh, es que se te nota Remigio, se llamaba Remigio en una película, y le decía, se te nota que eres tú, porque eran tres iguales, Ajá. pero se le notaba, tenía algo especial, y así se nos debe de notar, hermanos, ese rostro como a Moisés. Cuando bajaba, que bajaba con el rostro cubierto porque le resplandecía tanto que la gente no lo podía ver. Amén. De, de esa hermosura. Y eso es lo que debemos de tener. Y lo vamos a tener porque dice, finalmente hermanos, estén alegres. Así es. Tenemos que tener esa alegría. En los problemas tenemos que estar alegres. Y solo con Cristo se puede. Amén hermano. Porque en el mundo si tenemos un problema, no vamos a estar alegres. No, no hay manera. Y dice, y dice muchas personas... Eh, eh, Sí, que nos, nos, nos comentan sus problemas, ¿verdad? Y, y eso es lo que hacemos nosotros, escuchamos a las personas, porque el Señor nos da la capacidad para escuchar. Uh -huh. No vamos a resolver los problemas, pero los escuchamos con tantas tristezas, con tantas cargas que llevan encima. Entonces, le decimos, dale gracias a Dios y alégrate porque estás pasando por eso. Pero me dicen, hermano Miguel, ¿cómo es que le va a dar gracias a Dios porque estoy pasando por esto? Sí, alégrate. Porque finalmente después de la tormenta viene la paz, viene la calma. Y eso es lo que el Señor nos da. Es el Señor que te, te, te da esa, esa transfiguración que te va a dar en tu vida, en tu familia y en tu hogar. Y en todos momentos, mi hermano. Lo pedimos. Y dice, tengan, sigan progresando. ¿Y cuál progreso es el que quiere el Señor? El progreso que quiere el Señor no es que te va a dar cosas más materiales. No es que te va a dar cosas más, que tú tengas más de lo que no puedes tú alcanzar a tener, sino que el Señor te las da después de que tú progreses en lo espiritual, hermano. Amén. Todo, Espiritu lo, demás viene Todo lo demás viene por añadidura. Así es. Viene por añadidura, pero a veces buscamos primero el mundo, <laughs> primero lo material. No, es que estoy muy joven, es que tengo que trabajar mucho, es que no tengo tiempo para Dios, es que eso es para los viejitos, eso es para las personas que ya no tienen nada que hacer. Va uno a las iglesias, en, por lo menos a mí me toca ir a misa entre semana, y el 99.9% son personas de tercera edad, de tercer edad que van ahí, y los jóvenes no van. Bueno, aparte tienen su trabajo, pero sí podemos hacer tiempo para el Señor, para recibir claro, la Eucaristía. Decimos, es que ¿dónde está Jesús? Es que no sé, es que quiero esa paz. Jesús está en la Eucaristía, hermano. Te invitamos a que regreses a la Iglesia Católica. Si has estado alejado, como los comerciales que ves durante los segmentos, te invitamos a que regreses a casa, a la Santa Madre Iglesia Católica, que fue fundada en Pedro y es la que te va a dar la paz. Así es, hermano. Y fíjese. Anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Estará el amor, usted. la paz, la seguridad y todo aquello que el mundo no nos pueda dar, Jesús nos la da. Vivir en un mismo, un mismo sentir, un mismo vivir. Así es como vivimos nosotros, mi hermano. Cuando ya no todos estamos en la familia cristiana, que estamos conviviendo ya, que estamos eh, ya alabando a Dios, que lo glorificamos y que todos salemos de la iglesia y salimos contentos, alegres, y nos dicen, estos están locos. Esa locura es una alegría, es una paz, es una tranquilidad que Dios nos da cuando lo alabamos, cuando lo glorificamos y que sabemos que Él está dentro de nosotros. Tú, tú también la puedes recibir. Si tú quieres, si tú lo permites, puedes recibir esa paz. Y la paz puede llegar a través de ti y en tu familia. La paz, nuestro Señor Jesucristo, puede llegar a través de un hermano que viene y le dice: Hey, vamos al grupo de oración, vamos a misa, recibe la Eucaristía, vean los sacramentos. Sí. Todo, esa paz la puedes agarrar de allí. Exactamente. Y eso es para los católicos, los sacramentos. Amén. Si no hay una vida sacra sacramental, no podemos progresar espiritualmente. Es difícil. Es como querer estar en medio del océano y que querer remar con, con un palito en vez de tener un motor de alta capacidad Ajá. que pueda ir más rápido para llegar hacia la orilla, Amén. es lo mismo, el Espíritu Santo viene a través de los sacramentos, viene a través de la Eucaristía, viene a través de la confesión, es como recibimos la paz, viene a través del sacramento del matrimonio, si no estás casado, te invitamos en este día que tomes una firme decisión en el nombre de Cristo Jesús y que te cases por la iglesia, que tengas quizás el bautismo, no lo ha recibido algunas personas. Sí. Sin eso no podemos tener esa paz. Y dice si aquí, tengan un mismo sentir. ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra aquí, hermano? Que vivamos en unión, que vivamos okay. en, en una misma perspectiva. Porque cuando nosotros estamos en paz con Dios, estamos en paz con toda la gente. Cuando Dios nos regala la paz y la tranquilidad, se la reflejamos a las demás personas y poder ayudarnos unos con otros poder nosotros darle el ánimo a aquellas personas que viramos que están decaídas, que tienen problemas, que tienen enfermedades. Y eso es lo que quiere el Señor, que vivamos unidos. Un mismo sentir, la unión hace la fuerza. Amén, así es, y de hecho el, el Papa Francisco últimamente eh, ha estado hablando de esto en, en su viaje a, a Corea habló de la paz, de la unión ha estado hablando de todo eso que tenemos que llegar a esa reconciliación, a esa paz porque es lo que nos llama nuestro Señor Jesucristo, así podemos vivir en armonía también exhortó a nuestros hermanos palestinos y judíos también, que se reconcilien Amén. entre sí, llegar a esa paz y eso es lo que hace un hijo de Dios, buscar siempre la paz. Tenemos una última cita bíblica que viene eh, siendo el Salmo 86 en el versículo 9. Quiero escuchar lo que dice el Señor: pues Dios habla de paz y su a su pueblo y a sus servidores, con tal de que su locura no recaiga. Fíjese nada más qué exhortación y qué, 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 qué cómo nos habla el Señor en este Salmo. El Dios. Que habla de paz. Y está hablando usted, como estaba diciendo, que como eh, nuestro Señor, a través del Papa, está exhortando a estos países que vivan en paz, sí. tranquilos. Esas guerras, sí. esas matanzas, toda esa destrucción, esa destrucción la está haciendo el enemigo, porque no nos acercamos a Dios. Y no vivimos la palabra de Dios. Vivan en paz, tranquilos, únanse, unidos. Vivan en un mismo sentir, dice, dice la, la palabra de Dios. Y aquí nos habla de paz y nos habla a todos: a todo el pueblo y a sus servidores. A todos aquellos que le servimos a Dios, todos aquellos que trabajamos en la viña de Dios. Nos está invitando el Señor, exhortando. A que vivamos un solo sentir, a que no tengamos rencores, a que no tengamos resentimientos, a que vivamos y prediquemos el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo y que nos ayudemos unos con otros, que nos apoyemos, que cuando nosotros estemos decaídos, otros nos levanten, porque el que nos levanta es nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo trabaja en ti, trabaje en mí, mi hermano. Para poder llevar el evangelio a todos los fines de la tierra, así como los apóstoles fueron, caminando pueblo por pueblo, aldea por aldea, y caminaban a pie, hermano. No tenían los carros que tenemos ahorita nuevos, ahorita ya andamos en unos del año. Y nos quejamos. Y nos quejamos. No, es que sale muy cara la gasolina y no tengo para ir a evangelizar. Y antes, a pie. A pie, con andalias, con un bastón. Ahora nos da el Señor la oportunidad de poder expresar lo del Evangelio y con la unción del Espíritu Santo y poder movernos. Hay mucho Amén. movimiento, hay mucha necesidad, hay mucha oportunidad de poder entrar aquí. Tú te tienes que dejar guiar por el Espíritu Santo para que tú le entregues la vida al Señor y al Señor Jesucristo para que podamos romper esas barreras de rencor, y resentimiento. Amén. Estamos a punto de finalizar este programa y le vamos a pedir a nuestro hermano Miguel Murillo que haga una oración por la paz, por la paz del mundo, por nuestras personas y como el Señor lo vaya guiando a usted en este día. Hermano, finalicemos con una oración adelante. Señor, mi buen Jesús, hoy quisiste que nos reuniéramos para este mensaje de paz. Yo te pido, mi Dios, que así como te le apareciste a los apóstoles cuando estaban encerrados por miedo, temor a que les hicieran daño, pero tú entraste, Señor, y te pusiste en medio de ellos, y les dijiste, la paz esté con ustedes. Así mi Señor, yo te pido que entres a cada uno de los hogares, a cada uno de los pueblos que te necesitan. Sí, sí. A cada una de esas comunidades, Señor, que te están alabando y glorificando. Y que llegan las personas, Señor, con dolores, dificultades y enfermedades. Que les des la paz, Señor, que necesitan. Que tú, Señor, seas el centro de sus vidas. A todos estos países que están en guerras, mi Dios a nuestro Papa, mi Señor. Ayúdalo y ilumínalo, Señor, para que le des fuerza y fortaleza, para que siga visitando estas naciones, para que vivamos en este mundo, Señor. Ese amor, esa fraternidad, todo eso que se nos ha perdido, Señor, porque no nos enfocamos en ti, porque no te ponemos el centro de nuestras vidas. Te ponemos a todos esos jóvenes, a esas señoritas, mi Señor. Sí, sí, sí a todos aquellos doctores, aquellos maestros, aquellos que están progresando, a todos aquellos, Señor, que estamos predicando tu Evangelio, Señor, que mostremos tu paz a cada momento, Señor, que estemos nosotros predicando este Evangelio donde quiera que tú nos mandes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de ti, amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.